una alegría poder compartir esta segunda asamblea universitaria que se convoca por resolución 338 del Consejo Superior del pasado 5 de junio. El Consejo Superior aprobó el escrutinio definitivo de las elecciones desarrolladas entre el 22 y el 27 de mayo, proclamó a los consejeros integrantes de la Asamblea con el objeto de elegir rector y vicerrector para el periodo que comenzaría el 14 de junio del 2017 al 13 de junio del 2021. Se cuenta con quórum necesario para dar inicio a la sesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Estatuto. Por lo tanto, habiendo quórum, declaramos abierta la Asamblea y ponemos el punto a consideración, que es la elección del rector y del vicerrector. Hay hechos que son fácilmente corroborables y que están a la vista de todos. Yo creo que hay logros concretos y el candidato que voy a proponer, que es Hugo Andrade, creo que es representativo de una interesante combinación entre lo que, por citar a Max Weber, es la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Dejo propuesta la candidatura del profesor Hugo Andrade. Desde el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, los hechos son indiscutibles. Laboratorios, equipos, lugares para trabajar, lugares para investigar. Eso hace una universidad. Pero también el otro hecho que es fundamental es que los chicos, los estudiantes, las estudiantes, son ese hecho clave para entender una universidad del conurbano con hechos. Es importantísimo poder decir que fuimos y somos parte de esta historia. Por los hechos, por la política, es que avalo al licenciado Hugo Andrade como rector para el periodo 2017-2021. Creemos que la Universidad de Moreno emprende hoy una nueva etapa, la cual se comienza a transitar sobre la base de su propia historia, patrimonio y potencialidad académica, y sobre los aciertos de la gestión anterior, así como de una reflexión y autocrítica sobre las cuestiones que nuestra comunidad universitaria reclama. Celebramos todos los hechos y logros obtenidos, pero sabemos que tenemos que alcanzar muchos más para seguir construyendo esta universidad nacional que no solo busca desde su origen fomentar un pensamiento crítico, sino también promover movilidad social, individual y colectiva. Hoy, nosotros, los trabajadores no docentes, venimos a reafirmar nuestra convicción de seguir luchando por una universidad pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Las universidades son instituciones con una compleja densidad. La actividad central es generar un pensamiento que sea crítico, pero al mismo tiempo generar conocimiento. La ley 24.521 de Educación Superior habla acerca de la participación de los distintos estamentos. Yo creo que, como hay un objetivo nuestro que es fundamental, que es la ampliación de la ciudadanía universitaria, es importante tener en cuenta la participación de la representación estudiantil. Con esto cierro la exposición y ratifico, digamos, la postulación que inicialmente propuso Pablo Tabilo. Estudiante y representante de con la carrera de comunicación, y nosotros no acompañamos la candidatura de Hugo Andrade. Creemos que los estudiantes tenemos que tener mayor representación, ser mayorías. Es importante seguir trabajando, fomentando la participación de los estudiantes, la inclusión, la integración. Creo que es muy importante cómo los estudiantes nos hemos apropiado de la universidad, y esto sin duda es parte de lo que la universidad genera. Acompañamos la gestión. Gracias. Todos somos conscientes, docentes, no docentes y estudiantes, de que la construcción de una universidad en el conurbano y la gestión que ha tenido no es tarea fácil. Muchos de nosotros nos sentimos muy orgullosos de decir que venimos de la Universidad Nacional de Moreno, de nuestro origen. Por eso, nosotros desde el Frente queremos acompañar a Hugo Andrade en su candidatura.
pude ver el crecimiento que se fue dando a lo largo de todo este periodo, tanto en los edificios que uno ve, tanto en las becas que se dieron, el acompañamiento que hubo hacia los estudiantes. Tengo conocidos que estudian en otras universidades y me dicen, no, pero la verdad que tu universidad es diferente. Puedo hablar con orgullo del lugar donde estudio, porque sé qué es lo que se está defendiendo. Creo que mediante este acto también nosotros estamos diciendo una vez más que viva la educación pública, que viva la educación gratuita, a lo largo y a lo ancho del país. No hay manera de pensar una institución dedicada al conocimiento, a la investigación, a la enseñanza, al aprendizaje, que no ponga ese conocimiento en función de determinados intereses y objetivos. Esperamos que estos nuevos sujetos educativos que se han formado en la Universidad de Moreno tengan el lugar, tengan el espacio, tengan la posibilidad de constituirse en los actores principales de esta institución educativa. Esperamos poder acompañarte nuevamente. Esta universidad plasma esta necesidad de contar con políticas concretas, con hechos concretos de garantizar igualdad o intentar garantizar igualdad de oportunidades a todos y a todas los argentinos. Creemos en este proyecto, creo en este proyecto, creo que es un proyecto a futuro. Me comprometí con este proyecto que empezó a desarrollarse en Moreno y creo que es importante que continúe y en ese sentido acompaño la candidatura de Hugo Andrade. Muchas gracias. Estamos a considerar la propuesta formulada por el licenciado Davila, en primer lugar, de elegir como rector de la Universidad de Moreno para el periodo 17-21 al licenciado Hugo Andrade. Positiva, alzando la mano. Por la negativa, Hugo Omar Andrade ha sido elegido por mayoría absoluta como rector de la Universidad Nacional de Moreno para el periodo de gobierno del 14 de junio de 2017 hasta el 13 de junio de 2021. Muchas gracias a todos por el apoyo, la renovación de la confianza para seguir un periodo más al frente de la universidad. Soy muy consciente que la construcción de una universidad no es algo acabado, al contrario, es un proyecto que va a demandar muchas generaciones, pero nosotros tenemos el privilegio de fijar los sentidos iniciales por los cuales esta universidad se conduce, se identifica y nos representa. Yo sé que estamos formando una generación que va a ser protagonista. Bienvenidos todos al desafío y espero estar a la altura de las circunstancias nuevamente por estos 4 años. En que vamos a seguir trabajando juntos, así que gracias a todos. Invito al rector electo a proponer a la Asamblea el candidato a vicerrector. Yo quiero proponer como vicerrector para el periodo de gobierno que inicia a Manuel Gómez y reconocer su paciencia, sus buenos consejos como persona mayor y más sabia, por todo su aporte, por su sabiduría, por su don de gente. Y bueno, les pido que me acompañen para elegir a Manolo nuevamente en esta función y seguir compartiendo este espacio. Propongo aceptar la moción de Manolo porque sabemos que con su formación y su capacidad como pedagogo va a ser esto que decía Freire, de cada acción de gestión educativa una acción ética y política. Toda acción de intervención en todos los actores tiene que ser una renovación desde la política y desde la ética. Y trabajar en equipo implica trabajar en la construcción de la diferencia para el mundo. Quiero destacar el profundo compromiso de Manuel con la educación, el compromiso y el amor y la pasión que Manuel Gómez ha puesto y pone todos los días en procurar una mejor educación, una educación que llegue a todos, plasmar hechos que nos permitan pensar en la igualdad de oportunidades. Y en esto Manuel ha sido un gran y es un gran constructor. Por la paciencia infinita de Manuel, por las convicciones, por la tesón para trabajar, creo que nos ha acompañado y nos va a poder acompañar. Y por eso también apoyo y propongo a Manuel Gómez como vicerrector para el próximo mandato. Gracias.
el solo hecho de contar con un profesional del área de la educación, con una vocación por la interdisciplina, por la transdisciplina, y que entiende y pone la educación en el centro del proyecto, me parece que suma, amén de que es un equipo que viene funcionando y que está bueno que continúe trabajando. No habiendo entonces más oradores, se propone la votación para el candidato a vicerrector propuesto. Por la afirmativa, por la negativa. Entonces, declaro la elección de Manuel Luis Gómez como vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno por mayoría absoluta de votos de sus miembros. Esta etapa que me toca transitar permite que me integre a un proyecto universitario, ¿no? En esa mirada hacia el proyecto universitario yo quisiera resaltar dos cosas. El alto nivel de compromiso de los estudiantes, ¿no? Pero también la riqueza del debate y también la seriedad con la que asumieron la participación en esta instancia de la vida institucional. Estamos pudiendo desarrollar un planteo de identidad y de descolonización pedagógica en el máximo nivel, que es la búsqueda y la construcción del conocimiento. La verdad que esto es lo que me parece que nos motiva, a mí en lo personal me motiva para asumir esta realidad de acompañamiento de 4 años más. Así que muchas gracias por la nominación. Llegado a una alta plataforma de desarrollo institucional al concluir estos 7 años de funcionamiento de la universidad. Mi convicción es que el paso que tenemos que dar es transformar esta organización en una institución que represente valores. Y por supuesto eso se hace desarrollando más esta universidad. Así que este va a ser un momento muy rico para esta transformación que hace a sostener la calidad y el compromiso con esos valores que yo creo que identifican bien esta universidad y que son los que nos motivan para seguir construyendo. Para mí siempre es una emoción muy grande, ya lo dije antes, por ese privilegio, porque soy de este lugar. Bueno, nada más, estoy muy emocionado. Muchas gracias. Pocos días de asumir como secretario de Políticas Universitarias, fue esta universidad la primera que visité. Y pude apreciar muy rápidamente cómo una universidad joven del conurbano había empezado a trabajar en un proyecto de desarrollo institucional, un proyecto estratégico, claramente planificado. Es decir, todo un esfuerzo de una comunidad universitaria, de dirigentes, docentes, no docentes y estudiantes, y uno ve cómo va dando sus frutos y paso a paso se va avanzando y consolidando el proyecto. Ya no es una nueva universidad, sino una joven universidad que está inserta en el territorio y que forma parte de una política de desarrollo local que permite acercar el pueblo a la cultura o acercar la cultura al pueblo, es decir, que es un proceso de democratización de la educación, de modo que esta universidad cumple una importante función social. Hubo desde el inicio un equipo, de alguna manera, de personas altamente calificadas, con un compromiso muy, muy serio con el medio, y con el deseo de hacer un trabajo importante. De alguna manera, creo que el resultado de la asamblea universitaria convalida todas estas cosas positivas. De modo que lo que quisiera en esta oportunidad es felicitar
tanto a Hugo Andrade como a Manuel Gómez, como rector y vicerrector de la universidad, y desearles mucho éxito y que decirle que siempre van a poder contar con nosotros. Muchísimas gracias. Seguidamente, el secretario de la Asamblea Universitaria, abogado Guillermo Coni, procederá con la firma del acta de asunción de las autoridades electas. En la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, a las 18 horas del día 13 de junio de 2017, asumen como rector de la Universidad Nacional de Moreno el licenciado Hugo Omar Andrade y como vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno el profesor Manuel Luis Gómez, por el periodo de gobierno comprendido entre el 14 de junio de 2017 y el 13 de junio de 2021. Estamos en una universidad pública, una universidad nacional, una universidad que nació en el momento en que los pueblos de América estamos celebrando, recordando, reconfigurando. Somos herederos de otras tradiciones políticas de la Universidad Argentina, de la reforma del 18, de la extensión y la gratuidad del año 49, de las luchas por recuperar la universidad cuando fue avasallada. Lo universitario y lo político están íntimamente ligados, y si no hubiera habido decisiones políticas, esta experiencia maravillosa que hemos tenido ya en estos 7 años no lo hubiéramos podido tener. Estamos deslumbrados, sorprendidos, entusiasmados con el abordaje al conocimiento de nuestros jóvenes estudiantes. Estas dos perspectivas, la política y la académico-científica, son las que me han llevado a dar este mal paso de comprometerme 4 años más para acompañarlo a Hugo. Nada más. Todos los que estamos aquí tenemos una camiseta puesta que tiene que ver con el compromiso con la educación superior como un derecho humano, y esta cuestión creo que es lo que hace a la identidad que le imprimimos a esta universidad y que aspiramos a que se sostenga en el tiempo las nuevas generaciones. Hoy esta universidad, que tiene 12.000 alumnos matriculados, 12 carreras en funcionamiento, un proyecto de posgrado que ya empezó a caminar, gestionamos 16.000 metros cuadrados de edificación puesta en funcionamiento, en aulas, en laboratorios, y que es una base material importante para poder hacer todo lo que hacemos, un centenar de proyectos de investigación, muchos proyectos de vinculación, de extensión, tenemos una editorial, una radio universitaria que hace poquito empezó a funcionar. Creo que vamos a ser parte de haber contribuido a la transformación de Moreno, porque estamos formando a las nuevas generaciones. Eso es lo que necesita Moreno, lo que necesita la universidad, lo que necesita el país. Y bueno, es importante que no perdamos de vista eso y que sigamos construyendo.